Hola a todos y todas, muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de Hablando con una experta. Desde el Hospital Universitario Nacional de Colombia los saluda Jonathan García, jefe de gestión de las comunicaciones. Y en este nuevo especial hemos querido traer un tema muy importante. También aquí hemos hablado de medicina de alta complejidad, de medicina de media complejidad, desde distintos profesionales, pero el hospital universitario, en esa articulación constante que tiene con la academia y su regencia, que es la Universidad Nacional de Colombia, ha abierto la nueva agenda del programa de medicina alternativa y una de sus especialidades, que es medicina homeopática. La Universidad Nacional de Colombia tiene un magíster en medicina alternativa que tiene como objetivo capacitar al médico para que desempeñe con mayor habilidad posible el diagnóstico, estudio paraclínico y manejo terapéutico integral del paciente, considerando las posibilidades de la homeopatía, medicina tradicional china, acupuntura, terapia neural, la osteopatía y quiropraxis, teniendo en cuenta los conceptos de la medicina clásica, permitiéndole de esta manera establecer prioridades. De tal manera que la medicina alternativa hace parte del enfoque de salud que tiene la Universidad Nacional de Colombia y nosotros, como el sitio de práctica y formación de los estudiantes, también hemos abierto la posibilidad para que haga parte de la consulta de nuestros pacientes. Entonces, lo que vamos a tener hoy es a la experta, la doctora Gloria Elena Casas. Tiene la maestría Buenas tardes. Medicina Alternativa de la Universidad Nacional de Colombia, también es docente ocasional de la maestría. Y es un honor tenerla aquí, doctora Gloria Elena Casas. Entonces, bienvenida a esta sesión. Vamos a hablar de dudas, vamos a mostrar de qué se trata el programa que estamos abriendo, la agenda que ahora tenemos disponible para nuestros pacientes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Jonathan, a ustedes. Queríamos primero contarles un poquito de dónde nacimos. Nacimos en la Universidad Nacional, en la Facultad de Medicina. Como dijo Jonathan, tenemos cuatro áreas dentro de la maestría de Medicina Alternativa: está homeopatía, medicina tradicional china y acupuntura, osteopatía y medicina neural terapéutica. Hoy abrimos el servicio de homeopatía. Y los otros vendrán poco a poco. Pero quiero que ustedes sepan qué es la homeopatía y que me pregunten las dudas que tengan. Así es, doctora. Entonces, nosotros desde que hicimos el lanzamiento hemos recibido muchos comentarios y también preguntas, pero voy a permitirle que haga la explicación de qué se trata este programa y enseguida pasamos a las preguntas y respuestas que seguramente usted nos va a solucionar acá. Entonces, invito a todos los que nos están viendo en esta transmisión aquí en vivo y también a los que a que la ven en diferido, a que dejen sus preguntas en los comentarios para que la doctora Gloria la resuelva al final de la sesión. Así que adelante. Cómo compartimos pantalla. Ahí en la parte de abajo hay un botón que dice compartir. Si le das ahí, enseguida te le das compartir toda la pantalla y proyectas tu exposición. Compartir diapositivas. No, dale compartir toda la pantalla. Compartir. Dice cámara adicional, diapositivas o pantalla, compartir pantalla, listo. Mientras la doctora nos proyecta entonces y se van conectando las demás personas que ven esta sesión en vivo, estamos por YouTube y estamos por Facebook Live, desde el canal del Hospital Universitario Nacional de Colombia. Hoy viernes 22 de julio estamos hablando de la apertura de la agenda de medicina, del programa de medicina alternativa con una de sus especialidades que es medicina homeopática. ¿Me cuentas, Jonathan, si ya salió o no ha salido? No, no ha salido todavía. Como les comentábamos,
Esto nace a raíz de la articulación constante que tenemos con la Universidad Nacional de Colombia y la Facultad de Medicina, lógicamente, en donde está el Magíster en Medicina Alternativa. Un egresado de esta maestría, al finalizar el programa, está capacitado para prestar una atención médica adecuada, calificada dentro del área de la medicina alternativa, identificando, analizando, investigando fundamentos científicos en los que se sustenta cada modalidad terapéutica de las que ya hablamos, que la doctora nos las exponía, son 4 enfoques. Y hoy vamos a ver uno de ellos, que es medicina homeopática. Doctora, ya estamos viendo su presentación, así que adelante. Perfecto. Entonces, primero quería presentarme, soy Gloria Elena Casas del Río, soy magíster de la Universidad Nacional de Colombia en Medicina Alternativa en el área de homeopatía. Y pues quiero contarles un poquito qué es y qué no es la homeopatía, porque oímos muchas cosas sobre qué es la homeopatía y de pronto la metemos toda en el mismo saco de otras cosas que no son homeopatía. ¿Qué es la homeopatía? La homeopatía se considera hoy, en julio de 2022, como un sistema médico complejo. ¿Esto por qué es? Porque tiene una filosofía, tiene una fisiología, una semiología, un sistema diagnóstico y una forma terapéutica. Es natural, es científica y es holística. ¿Qué quiere decir que es holística? Quiere decir que ve al ser humano como un todo. Y el objetivo es promover y conservar, promover la conservación y la recuperación de la salud bajo los principios de la semejanza y otras leyes de la naturaleza. ¿Qué no es homeopatía? Nosotros en el común vemos el uso de plantas medicinales, pero eso no es homeopatía. Y pues la gente dice, sí, eso es homeopatía. No, eso no es homeopatía. En la homeopatía usamos plantas, pero el uso de plantas medicinales se llama naturismo. ¿Por qué? Porque es distinta la forma en que se utilizan las plantas en la homeopatía que en el naturismo. El iridiagnóstico es otra cosa aparte de la homeopatía que en algún momento se unió a la homeopatía por la dificultad en entender al otro. Entonces, con las personas que eran sordomudas, no había cómo entenderlos y un homeópata 2 siglos atrás dijo, no, venga, miremos el iris a ver si esto nos puede ayudar un poquito en el diagnóstico. Pero el iridiagnóstico no es homeopatía ni hace parte de la homeopatía. El espiritismo o magia también, si nos vamos a los libros antiguos, dicen que una de las razones para enfermarse es el espiritismo o es la magia, y que la forma de sanarse es con otros actos de espiritismo o de magia. Eso no es homeopatía. ¿Que se necesita creer como si fuera un dogma? Tampoco. La homeopatía no es un dogma, no es una religión, no actúa por sugestión, ni es solamente una terapia, es un sistema médico. Eso quiere decir que la visión del homeópata es una visión un poquito más amplia a la visión que traemos en la alopatía del ser humano. Si nos vamos a las raíces griegas de donde deriva la palabra homeopatía, está homeios, que es semejante, y patos, que es padecimiento o enfermedad. ¿Y esto a qué hace alusión? A que en la homeopatía se emplean medicamentos que en personas sanas han producido síntomas semejantes a los que tiene el enfermo. Por eso la ley de la semejanza es tan importante en la homeopatía. ¿De dónde viene la homeopatía? Entonces ahí tenemos que remontarnos a 1800 en Alemania,
En la ciudad de Leipzig nació Christian Frederick Samuel Hahnemann, quien realmente es el mayor representante de la homeopatía. Él llega a la homeopatía después de hacer muchas otras cosas. Samuel Hahnemann primero estudió lenguas, hizo traducciones y por las traducciones llegó a la homeopatía y además pudo entrar a la Facultad de Medicina, estudió medicina, pero le llamaba mucho la atención que los manejos de los pacientes eran manejos en donde no solamente el paciente estaba devastado, sino que eran demasiado agresivos. Y por eso llega también a la homeopatía, buscando una forma suave de curación, pero segura también, sin exponer al paciente a riesgos más altos. ¿Qué pasaba en ese momento en la historia de la medicina? En ese momento en la historia de la medicina se usaban las sangrías, se usaban las sanguijuelas, se usaban terapéuticas que eran demasiado agresivas con el ser humano. Samuel Hahnemann, esto entonces se opone a esos manejos y al oponerse a esos manejos que eran, digamos, la forma en que se estaba viendo la medicina, pues tiene un montón de contradictores y decide retirarse del ejercicio de la medicina. Hasta que el duque de Sajonia le dice, no, venga que yo sí creo en lo que usted hace, y lo trae a Köthen, en donde vive un tiempo, allá escribe el libro de las enfermedades crónicas y hace estudios sobre cólera, que era una pandemia que tenían en el momento y en donde puede aplicar lo que él ha visto en las diferentes experimentaciones que hace. Él empieza diluyendo, empieza haciendo tinturas madre de las plantas, especialmente de la quinina, hace la tintura madre y empieza a diluirla y ve qué efectos tiene. Primero hace sus experimentos en él, lo hace con sus hijos y se da cuenta de lo que pueden producir los medicamentos y cómo, de acuerdo a la dosis, a la dilución en la que está la tintura madre, se encuentran otras cosas. Ya siendo mayor, a los 79 años, se va para Francia, porque en Alemania realmente la cosa no estaba fácil. Él es Christian Frederick Samuel Hahnemann, mejor conocido como Samuel Hahnemann nomás. Y bueno, en Francia ya tenía un reconocimiento distinto y vuelve a hacer consulta homeopática para todo el mundo. En ese momento ya la homeopatía se conocía y tenía tanto detractores como personas que creían en lo que él hacía. Entonces se genera mundialmente un movimiento grande de la homeopatía y teniendo como su, digamos, como su libro principal, El órgano de la medicina, que escribió Samuel Hahnemann, al cual le hizo 6 ediciones, en donde iba encontrando más cosas, pues entonces iba cambiando de acuerdo a la edición del libro. Los medicamentos utilizados en homeopatía son medicamentos que se preparan del reino animal, del reino vegetal o del reino mineral. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el animal, el apis mellifica; del vegetal, el licopodium; del mineral, la silicia terra. ¿Cuál es la diferencia entre los medicamentos que usamos en alopatía y que usamos en homeopatía? En la alopatía, o sea, en la medicina que aprendimos en la Facultad de Medicina, todos los médicos manejamos dosis ponderales. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo tomo una tableta de acetaminofén
y la examino en el laboratorio, voy a encontrar cuántos miligramos de acetaminofén tiene. Eso es ponderable, puedo cuantificar. En homeopatía tenemos unas dosis que no son ponderables, son dosis infinitesimales. ¿Eso qué quiere decir? El medicamento se ha diluido y se ha dinamizado tantas veces que si yo lo estudio en el laboratorio, no voy a encontrar el rastro de esa materia. Voy a encontrar la acción que hace energéticamente ese medicamento. ¿Cómo viene? ¿Cuál es la presentación de esos medicamentos? Vienen en glóbulos, en tabletas, en gotas, en spray, en ungüentos. En Argentina encontramos papeletas. Aquí solamente tenemos, aquí en Colombia, estos que les estoy contando. Entonces, la pregunta también es, bueno, ¿y eso tan bonito dan tanto? ¿Cómo actúa la homeopatía? La homeopatía se centra en promover todos los mecanismos propios que tenemos de autocuración, que los tenemos todos los seres vivos, que por alguna razón en algún momento nos enfermamos, porque perdemos esos mecanismos de autocuración por muchos factores. ¿Qué factores? Influye el medio ambiente, la radiación, todos los factores emocionales, todos los factores laborales, todos los medicamentos que consumimos, la comida. La comida que consumimos ahora es una comida más procesada, que está llena de contaminantes, entre comillas, y digo entre comillas porque en esos contaminantes tenemos lo que se le pone a la tierra para que sea más productiva y para quitarle los animalitos. Pero eso termina haciendo daño en nuestra salud. Cuando hablamos de la parte emocional del individuo, también tenemos que hablar de su vida, de sus relaciones. Entonces, hablemos de la relación laboral. Una relación laboral sana, donde la persona se siente reconocida, se siente bien pagada, se siente cómoda en un espacio donde no hay acoso, donde no hay bullying, donde hay respeto. Es una persona que seguramente se enfermará menos que la persona que se siente acosada, que se siente que no se siente bien en su trabajo. También en los factores ambientales tenemos que tener en cuenta el clima. No porque yo viva en Bogotá o viva en Cartagena o viva en Barranquilla me voy a enfermar más o menos, no. Eso depende de mi forma de reaccionar a cualquiera de estos climas. Pero si a eso le sumamos que tenemos aires acondicionados y calefacciones en algunos sitios, entonces eso sí influye en que pueda enfermarme más o no. En lo emocional también tenemos que hablar en las relaciones familiares, no solamente laborales. ¿Cómo me siento en mi casa? ¿Qué tan amado me siento? ¿Qué tan reconocido me siento? Todas esas cosas para los homeópatas son importantísimas. No solamente para los homeópatas, para los otros médicos alternativos también, pero para nosotros tienen una importancia máxima. ¿Por qué? Porque vemos al ser humano como un todo en donde no solamente están todas las leyes de la física y de la biología y todo lo que aprendimos en la fisiología de cómo se producen las enfermedades en la medicina clásica, sino que además todo lo que energéticamente está nutriendo a ese ser humano hace que también reaccione de una forma distinta. Para la homeopatía, esa gran fuerza que acoge todo se llama energía vital, y esa energía vital integra, comunica, mantiene y hace como un gran todo de lo que rodea al ser humano. Esa energía vital es la que termina
fallando en algún momento, porque si me enfermé es porque mi energía vital no está como debería estar. Eso es la enfermedad para la homeopatía. Es ese equilibrio de la energía vital y se puede dar para la homeopatía por varias causas. Una es la herencia, hablándolo en términos más fáciles para entenderlo todos, la predisposición hereditaria o la predisposición genética o lo que heredamos, eso en homeopatía se llama miasma. Pero no solamente es eso que heredamos, sino cómo reaccionamos también, porque reaccionamos distinto cada uno de nosotros. Las noxas, ¿qué son noxas? Noxas pueden ser virus, bacterias, parásitos, tóxicos, todo eso son noxas, o sea, todo lo que va a venir a producirnos una enfermedad. O también están los factores que mantienen la enfermedad. ¿Qué factores mantienen la enfermedad? Si yo ya tengo una enfermedad y, vamos a poner un ejemplo, si yo ya tengo diabetes y como azúcar, pues tengo un factor ahí que está manteniendo la enfermedad. ¿Cómo yo como homeópata puedo actuar en eso? Pues parte de lo que hacemos los homeópatas es educar a nuestros pacientes, educarlos en su proceso y hacerlos parte de su proceso, en donde la enfermedad no es que simplemente apareció, sino que yo como paciente tengo responsabilidad en esa enfermedad y tengo cambios que tendré que hacer. Por eso, para nosotros, todas estas cosas son las que producen la enfermedad. Entonces, llegando a nuestra propuesta terapéutica, ¿cuál es? Esa propuesta terapéutica tiene que contemplar todos esos factores, ¿cierto? Por eso, en la consulta de homeopatía, yo necesito saber cómo es mi paciente. Yo necesito saber cómo reacciona mi paciente. Cuando a uno le preguntan, ¿cómo es usted? Uno dice, ¿cómo soy yo? Yo soy, pues, normal, doctora. ¿Qué es normal y qué es anormal para usted? Entonces, también es como una forma de mirarse al espejo, de reconocerse, de decir, no, sí, mire, yo me pongo bravo porque me llevan la contraria, o me hace feliz bailar, o me hace llorar oír música. Todas esas cositas que hacen parte de la vida que nadie pregunta, para nosotros son súper, súper importantes. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a determinar cuál es el medicamento que necesita nuestro paciente. He hablado todo el tiempo de cuál es el medicamento, hablando de un solo medicamento. Para Hahnemann, la homeopatía debería usar solamente un medicamento que cubriera todos los síntomas del paciente, tanto los físicos como los emocionales. Y ese único medicamento debería recuperar la salud del paciente. ¿Se logra? Sí, se logra. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Es largo? Sí, es largo. ¿Por qué? Porque, como les cuento, tengo que conocer muy bien a mi paciente para poderle dar el medicamento único que le va a ayudar. Pero también, a través de la historia, la homeopatía ha ido como girando en otras formas terapéuticas, en donde no solamente dan un medicamento, sino que existe el pluralismo y el complejismo, que también son homeopatía. El pluralismo, en donde se utiliza no solamente un medicamento, sino que se ven, digamos que se toman medicamentos que pueden actuar a nivel digestivo, y si la molestia es digestiva, pero no tengo muchos síntomas mentales y estoy como patinando con el paciente, podría ayudarme con esa tabla como lo hacen ellos. Y el complejismo, en donde reúnen los medicamentos homeopáticos para el estreñimiento, por decir algo.
que digamos que ahí perdemos un poquito el camino y la individualidad de nuestros pacientes. Cuando podemos individualizar a nuestros pacientes y buscar el medicamento que más se parece al paciente, le podemos ayudar mejor que haciendo otras formas terapéuticas de la homeopatía. Pero no quiere decir que no sirvan. Sirven para otras cosas. Por ejemplo, cuando estoy yo llena de tóxicos y no tengo claro nada, pues tengo que desintoxicar a mi paciente y podría utilizar alguna de estas herramientas para después llegar al medicamento unicista que le sirve a mi paciente. Hace muchos años decían que eso no se debía hacer porque el paciente no iba a responder igual. En este momento, pues, tenemos tantos tóxicos y estamos expuestos a tantas cosas que estamos llenos de cosas que, de ruido, diría yo, que nos adorna. Entonces, por eso es importantísimo que podamos individualizar a nuestros pacientes, conocerlos emocionalmente, qué los molesta tanto en la vida que no los deja ser felices. ¿Cuál es la traba que tengo para poder tener una relación de pareja? ¿Cuál es la traba que tengo con mi hijo, o con mi nuera, o con mi yerno? Todas esas cosas son importantes porque tenemos que mirar qué tanto estoy dando yo como ser humano en mi entorno y cómo reacciono para que el médico homeópata que está al otro lado del escritorio pueda entender cómo reacciono. ¿A quién va dirigida la consulta de homeopatía? Realmente a todo el mundo. No importa la edad, el sexo, la raza, qué patología tenga. No importa, nosotros no vamos a decir, no, es que curamos todos, somos la panacea. No, la idea de la homeopatía es ayudar al paciente a estar mejor, a sentirse mejor. ¿Cómo? Pues con los medicamentos homeopáticos. ¿Cómo? A través de nuestra consulta de homeopatía y buscando ese único medicamento que lo representa. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el paciente que tiene múltiples enfermedades y tiene 10 medicamentos que toma todos los días? También podemos ayudarle a disminuir un poquito ese efecto aburridor de algunos medicamentos, como lo hacemos con los quimioterapéuticos, que producen esos efectos secundarios que son tan aburridores y que con homeopatía podemos ayudar a manejarlos. Eso hace parte de esta nueva visión de la medicina, que es la medicina integral. Y por eso el hospital y la universidad están empezando estos servicios para brindar mayor apoyo a nuestros pacientes. Doctora, muchísimas gracias. Una exposición muy precisa. Gracias por la información. Tenemos muchos comentarios aquí mismo y nos llegan desde YouTube y Facebook. Se los voy a leer. Y preguntas, por supuesto. Uh-huh. Empecemos con las preguntas de las personas que están conectadas en vivo. Y los saludos también. Pedro Sierra, contento de que se inicie la consulta de homeopatía en el Hospital Universitario Nacional de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias, Pedro. Ahora más tarde les voy a poner en los enlaces cómo acceder a la consulta. Tenemos a Clemencia Pinzón, excelente charla, gracias por compartirlas. A Liliana Cañaveral, maravillosa conferencia. Y Claudia Patricia Moreno Jiménez, la Universidad ha implementado la maestría en medicina alternativa. Muchas gracias. Sí, la maestría lleva ya algún tiempo en implementación. Una pregunta de Sergio Castellanos Gamboa. Excelente presentación, doctora. Muchas gracias. ¿Cómo se puede hacer pedagogía para que pacientes que no conocen o acepten la homeopatía se acerquen más a ella? Pues, Sergio, la idea es que a través de la consulta externa del hospital, que es una consulta abierta a todo el mundo,
puedan llegar y nosotros aquí les contamos qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Nosotros tendremos la consulta los viernes de 3 a 7, ¿cierto, Jonathan? Sí, señor. Inicialmente estaremos en ese horario y aquí estamos con los brazos abiertos a recibirlos. Yo creo que también en el voz a voz hay que romper el mito de que la homeopatía tiene que ver con religión. No, que es que yo soy cristiano y no puedo ir. No, yo no. La fe que cada uno tenga es tan respetable como su nombre, como su género, como su identidad. ¿Sí? Cada uno es un cada uno y se le respeta a cada uno lo que es. Bueno, doctora, muchas gracias. También nos dejan otras felicitaciones. La conferencia no solamente es útil, sino eminentemente didáctica y regalará mucho conocimiento sobre el tema. También teníamos preguntas que recogimos de las redes sociales. Doctora, nos preguntaron, por ejemplo, algunas son muy específicas, pero se las voy a hacer a ver cuál podemos resolver. ¿Son largos los tratamientos homeopáticos? Sí, realmente sí. Depende. Sí, depende y a veces. Sí, depende. ¿Cómo es eso? Depende y a veces. ¿De qué depende? ¿De qué pase? Yo puedo consultar por una gripa y puedo resolver mi gripa en 4 días y me dieron homeopatía y ya. Pero cuando es una enfermedad crónica, una enfermedad más compleja, obviamente nos vamos a demorar mucho más tiempo. Entonces, la respuesta es depende. Depende, depende de la patología, yes. Depende del juicio del paciente. Listo. Y esas sí son muy largos. Ahora, nosotros no vamos a hablar aquí de medicamentos específicos. Y la homeopatía tarda en mostrar efectos, ¿o es más bien pronto? Yo no creo que sea tanto el tiempo que se demore en mostrar efectos. Lo que pasa es que no sabemos mirarnos. Ahí sí, de tarea para todo el auditorio. Mírense. Si yo les pregunto, ¿cómo son ustedes? ¿Podrían rápidamente contestarme cómo son ustedes? Seguramente no. Entonces, por ahí empezamos. Hay que empezar a reconocerse para poder ver también cómo funciona la homeopatía. Su ley de curación es de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, del centro a la periferia, siempre. Entonces, si yo tengo un brote y quiero que me lo quiten rápido, eso será lo último que se le quite. Seguramente esa persona tiene ansiedad y eso va a mejorar, va a poder dormir mejor. Si ves, son cosas sutiles que van a ir cambiando. Ok. Doctora, ¿hay enfermedades más aconsejables para tratar homeopáticamente o podríamos tratar cualquiera? Yo pienso que podemos tratar cualquiera. Eso no quiere decir, claro, nada quirúrgico. Lo quirúrgico es quirúrgico. Y eso lo deja Hahnemann claro desde el inicio de la homeopatía. ¿Por qué? Porque una apendicitis no la voy a tratar con homeopatía. ¿Sí? ¿Voy a exponer a un paciente a correr un riesgo? No. Un paciente oncológico debe ir al oncólogo. ¿Sí me entiendes? Puedo ayudar en la recuperación de esos pacientes. La rehabilitación. En la rehabilitación. Pero las enfermedades crónicas pueden responder bien a la homeopatía. Las enfermedades agudas también pueden responder bien a la homeopatía. Y también la homeopatía se ha visto que funciona acompañando estos tratamientos que son complejos en intervenciones en enfermedades crónicas. Ahorita nombro, por ejemplo, los oncológicos. Sí. Que tienen un abordaje sistémico, muchas disciplinas, muchas veces incluso a cirugía, el paciente, no solo el ambulatorio de quimioterapia. Y la medicina homeopática termina haciendo un apoyo
a la rehabilitación y el manejo también de incluso síntomas de dolor o otros factores asociados al mismo tratamiento, en un ejemplo como estos, que es de un paciente oncológico. Sí, señor. Sí, en oncología, por ejemplo, tenemos en todos los efectos secundarios de los quimioterapéuticos, podemos disminuir ese efecto secundario. No, no va a decir, no, es que se toma la gotica y mágicamente, no. Eso es con disciplina. Hay que, por ejemplo, en los casos agudos manejamos diluciones, tomas frecuentes. No, es que a mí no me gusta tomar nada. Sí, cuando uno le pone ese freno, pues ni la homeopatía ni la alopatía van a funcionar. Ok. Doctora, hablando de restricciones, ¿tenemos alguna restricción para la edad cuando formulamos o vemos a un paciente que quiere hacer medicina homeopática, que necesita medicina homeopática? No, mira que no. ¿Edad, género, algún tipo de restricción? Ni edad ni condición mental tampoco. Lo digo porque en pacientes, por ejemplo, en UCI, que no pueden recibir el medicamento tomado, lo podemos aplicar en la piel y a través de la piel se absorbe el medicamento y la recuperación es más rápida. Lo vimos en COVID, lo hicimos en COVID y tuvimos buenos resultados. Los niños chiquitos, como tenemos globulitos, los medicamentos homeopáticos vienen en globulitos, esos globulitos son de lactosa, se los toman sin problema. O cuando tengo que dárselos diluidos, cuando tengo un cuadro agudo, a ellos les fascina tomarse sus medicamentos homeopáticos. Creo que son los pacientes más agradecidos, los que más responden, los niños. Bueno, doctora, ya nos pregunta Natalia algo relacionado con lo que hablábamos. ¿Se puede mezclar con otros tratamientos? Y para ampliar un poco la pregunta, ¿está indicado dejar el tratamiento tradicional y avanzar a la homeopatía o los conjugamos o depende? Cuéntenos. No. La idea no es dejarle el tratamiento que traen. La idea es que la homeopatía te ayude a disminuir efectos secundarios en quimioterapia, por ejemplo, o que el medicamento homeopático vaya haciendo lo que tiene que hacer y que, por ejemplo, en hipertensión, sea el cardiólogo o sea el internista quien diga, oiga, bajemos ese medicamento que mire sus cifras tensionales van mucho mejor, no le puedo dar tanto antihipertensivo. Eso no lo hacemos nosotros. Eso termina haciéndolo el médico quien viene dándole el medicamento. Pero no es que yo no quiero seguir tomando esto, voy a tomar homeopatía. No, así no funciona. Y no funciona porque para los homeópatas el paciente es un factor importante en la enfermedad. El paciente como productor también de su enfermedad. O sea, algo no estoy haciendo bien que hace que me haya enfermado de esto o de lo otro. ¿Sí? Entonces, esa responsabilidad que para nosotros es importantísima hace que también el paciente pueda resolver más rápido su enfermedad. Entonces, como conclusión, vamos a el paciente siempre será un ser humano que tiene un abordaje multisistémico, y más aquí en nuestro hospital centrado en la persona, y que tiene un equipo tratante encima de él resolviendo sus múltiples condiciones. La medicina homeopática llega a complementar ese abordaje sistémico que damos, hablando desde nuestro hospital, el Hospital de la Universidad Nacional de Colombia. Listo. También nos dejaban algunas otras preguntas, sin embargo ya las hemos visto en la conversación. Quiero comentarles, como ya lo decía la doctora, que la consulta es de 3 a 5 p.m. los viernes, es decir, en este mismo escenario, y nuestros canales de acceso están disponibles en la página web. Tenemos el WhatsApp, tenemos la misma solicitud por el formulario web o el call center.
Y en este caso la doctora Gloria Elena los vería por la atención del paciente particular. Entonces, doctora, ya para cerrar, cuéntenos un poquito de lo que viene para el programa de medicina alternativa en el hospital. Ya lo charlamos, ya le comentamos a la audiencia que este es un enfoque interdisciplinar entre cuatro subespecialidades que viene desde la Agencia Académica de la Universidad Nacional de Colombia, y el primero es el de medicina homeopática que usted está abriendo hoy. ¿Cuáles vienen después? Vienen medicina tradicional china y acupuntura, medicina neural terapéutica y osteopatía. Seguramente en el transcurso del año abriremos estos tres servicios que nos faltan para tener a toda la maestría. Ok, listo. Nos están preguntando los teléfonos de contacto, ya los dejamos en el enlace para que se los voy a poner ahí directamente, todos los enlaces de contacto. Doctora, muchísimas gracias por esta sesión. Resolvimos dudas, dejamos abierta la posibilidad que los que quieran nos dejen sus comentarios y sus preguntas. Yo después le paso el listado de preguntas que nos llegan y usted me hace el favor juicioso, las responde. Y los invitamos a que soliciten la consulta de medicina homeopática en el Hospital Universitario Nacional de Colombia. Muchas gracias, doctora, y gracias a todos los que nos ven y a los que nos ven en el referido. Muy buena tarde. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.